piden la renuncia inmediata del ministro de Defensa por ola de violencia en el Cauca. Mantenerlo es aplaudir la mediocridad. Varias figuras políticas piden un cambio en la cartera, dada la falta de resultados que muestra el ministro Iván Velásquez. El gobierno nacional se encuentra en el centro de la polémica por los fuertes hostigamientos a varios municipios del Cauca por las disidencias de las FARC que lidera Iván Mordisco, que cuenta con varios frentes en el departamento. En Morales, un ataque con explosivos y ráfagas de fusil a la estación de policía en el municipio dejó al menos 2 uniformados muertos. En Corinto hubo una masacre que dejó sin vida a 3 jóvenes, mientras que en Miranda se detonó el tercer carro bomba del año. Esta vez dejó a un menor muerto. Al mismo tiempo, Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, la detonación de una motobomba dejó a 2 policías heridos. Frente a esto, varios políticos responsabilizan al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la escalada violenta en el Pacífico. Uno de ellos fue Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, que aseguró que Velásquez debe renunciar de manera inmediata. El ministro de Defensa debe renunciar de manera inmediata. Mantenerlo en el cargo es aplaudir la mediocridad y seguir jugando con la vida de los ciudadanos. Esto es lo que está viviendo el Cauca y el suroccidente del país, manifestó el senador en su cuenta de X. Además, recordó que el 5 de mayo Gustavo Petro prometió ir al Cauca de ser necesario. La ofensiva contra el EMC en el Cauca debe ser total. Son asesinos del pueblo y traficantes. Si el presidente tiene que ir, el presidente irá. Y agregó, como en todo lo de su gobierno, mucho tuit y poca acción. El problema es que esa inacción está jugando con la vida de la gente. El senador dijo, mientras no exista verdadera voluntad de paz de los terroristas que operan en esa región, el único camino es el uso legítimo de todas las armas del Estado contra esos asesinos. El senador David Luna, de Cambio Radical, aseguró que tanto el presidente Petro como el ministro de Defensa los arrodillaron, los grupos ilegales y terroristas. La sociedad civil y nuestra fuerza pública son quienes están pagando las consecuencias con sus propias vidas. Los famosos consejos de seguridad no son la respuesta, son la excusa para dejarlos seguir delinquiendo, manifestó. Y le pidió al presidente tomar decisiones. Levante las mesas de diálogo con los disidentes del Estado Mayor Central y aparte de su cargo al ministro de Defensa. Horacio José Serpa, ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bucaramanga, aseguró que mantener al ministro en su cargo es inexplicable, citando todos los hostigamientos en el departamento del Cauca. Presidente Gustavo Petro, a estas alturas, que el ministro de Defensa se mantenga en su cargo es realmente inexplicable. Ya hay demasiadas razones que demuestran que su gestión en seguridad y orden público es un desastre. No sé si es que se mantiene en el cargo por la lealtad ideológica hacia usted, en lugar de por sus resultados, expresó el senador del Partido Liberal en su cuenta X. En la mañana de este lunes 20 de mayo, el ministro de Defensa llegará al Cauca después de mediodía, con el fin de atender la situación de orden público.